Los cuentos de Pepa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, Pepa y su familia tomarán el tren nocturno hacia la muy lejana costa. ¡Hora de dormir! Podremos jugar con la pelota mañana en la playa. Pero no quiero ir a dormir. Está bien, no nos iremos a dormir todavía. Haremos una fiesta de pijamas. ¡Sí! A Pepa y a George les encanta la idea. ¿Podemos tener un banquete? Tienes que tener un banquete en una fiesta de pijamas, papi. Son las reglas. Tienes razón. Todos síganme. ¡Bien! Todos van hasta el vagón restaurante para tener el banquete. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué les puedo ofrecer? Queremos un banquete, por favor. ¡Banquete enseguida! Aquí tienen fruta y leche tibia. Perfecto para antes de dormir. ¡Gracias! Todos devoran el banquete. Se cepillan bien los dientes y se acomodan en sus camas. ¿Puedes contarnos un cuento? Ok, Pepa. Solo un cuento y luego a dormir. ¡Bien! Esta es la historia del mágico tren nocturno. Había una vez un mágico tren nocturno que no usaba las vías del tren porque podía volar. ¿Espacio? ¿De qué estás hablando? Creo que nos dormimos, George. Pepa tuvo un maravilloso sueño sobre un mágico tren nocturno. ¡Miren! ¡Hemos llegado a la costa! Pepa y su familia llegaron a la muy lejana costa y todos disfrutaron la fiesta de pijamas. ¿Está listo para ir de aventura a la costa? ¡Yo! Pepa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Pepa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! ¡Mami olvidó ponerle combustible al auto! ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Pepa, vamos al vagón de cafetería. Papá Cerdito y Pepa caminan por el tren hacia la cafetería, aunque se tambalee. Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren. ¡Guau! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Uy! Este debe ser el vagón del cine. ¡Permiso!
Pepa y Papá Cerdito llegaron al vagón de cafetería. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer. ¿Ese ruido es de tu barriga, papi? Me parece que el tren se averió. ¡Oh, cielos! Tendremos que tomar el bus. Ahora, Pepa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. Fue el mejor viaje de mi vida a la costa. Ya quiero saber qué nos espera de regreso. Oh. Hoy, Pepa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. ¡Cielos! Debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a mojar! No se preocupen, podemos tomar el tren subterráneo. ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Pepa! ¡Vámonos! Primero, Pepa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Pepa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Por aquí, Pepa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! Miren por dónde pisan. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Pepa! ¡El tren subterráneo es muy movedizo! A la izquierda verán más trenes y a la derecha verán aún más trenes subterráneos. ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! El show comienza en unos pocos minutos. ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! Los llevaré a Super Papa el musical. Por algo me llamo así. ¡Super Papa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafos hoy! Super Papa también está apurado. Todos en el tren subterráneo están apurados. Pepa y su familia vuelan en un avión. Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada.
qué hacer. Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Mire! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Es muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Demos una vuelta en el aire! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí, la veo! Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santos cielos! ¿Hola? ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! Sí, por favor. ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! Gracias por ayudarme, Peppa y George. No puedo esperar a volar a casa. Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! ¡El auto no enciende! ¡Se averió! No te preocupes, los llevaré al garaje. ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil, ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. ¿Pero cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. Elijan el que más les guste. ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A papá cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. Lo siento. ¿Qué tal algo lindo y espacioso? ¡Como este bus! A mamá cerdita le encanta el bus. Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos!
pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. ¡Huele un poco mal! Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! Gracias, señor Toribio. Gracias, gran perro. A la familia de Peppa le encantó probar autos, pero el que más les gusta es su viejo auto. Hoy, Peppa y sus amigos van al parque. Están a punto de correr una carrera en monopatín. El primero en llegar al árbol gana. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Se salió la rueda! ¡Oh, cielos! Disculpa, señor Toribio. ¿Puedes reparar mi monopatín, por favor? Oh, sí, claro que puedo. Sé mucho sobre monopatines. Pero el señor Toribio no sabe tanto. No se ve muy bien. No te preocupes, soy un experto en monopatines. Papá sí sabe sobre monopatines. ¡Tarán! ¡Oh, qué bien! ¿Quieres correr la carrera con nosotros, señor Toribio? Bueno, la razón por la que no sé mucho de monopatines es porque nunca me subí a uno. ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Puede ir muy rápido! ¡Y es mejor que caminar! ¡Oh, cielos! Parece muy divertido si lo dices así. ¡Te enseñaremos! Pon un pie sobre el monopatín y empújate hacia adelante, así. ¡Parece simple! Recuerda empujar hacia adelante, señor Toribio. ¡Oye, mírame! ¡Estoy patinando! ¡Wow! ¡Ahora gire el manubrio! ¿Dices así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! El señor Toribio va en bajada y no sabe frenar. ¡Ay, voy muy rápido! ¡Debe usar el freno, señor Toribio! ¿Freno aquí? ¡Cielos! ¡Qué divertido! ¡Quiero volver a bajar la colina! ¡Patinar es mucho más divertido que caminar! Peppa y el señor Toribio están cansados de subir la colina. Subir da más trabajo que bajar, así que creo que debo volver a bajar. ¡Buena idea! El señor Toribio le encanta patinar. A todos les encanta patinar. Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡No olviden ponerse sus cascos! Ahora, elijan su karting. ¡Sí! Danny Perro se puso el casco al revés. Bien, los pedales harán que el karting avance. ¡Rem! Los frenos harán que se detenga. El volante ayudará a que el karting gire. ¡Wii! Es como montar en bicicleta. ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? Yo siempre manejo un gran auto. Un karting debe ser fácil.
cielos! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? La carrera ha comenzado. ¡Qué divertida! Pero Sucio Oveja pedalea hacia atrás. Intenta ir hacia adelante, Susy. ¿Adelante? Dani Perro pedalea muy rápido. Acuérdate de usar el freno, Dani. Mamá Cerdita no puede lograr que su karting avance. Veamos. Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, Mamá Cerdita? Oh, no, gracias, señorita Liebre. Sé que puedo lograrlo. ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! Oh, ¡mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera. ¡Aquí vamos! ¡Wii! Mamá Cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! La carrera de karting ha finalizado. A Peppa y a sus amigos les encanta el karting. Hoy, el crucero se detuvo en una isla y Peppa y George irán a surfear. Pero no hay olas. ¿A dónde se fueron las olas? Parece que el agua está muy calmada como para surfear, Peppa. Puedes ayudarme a mí y a George a juntar caracoles si quieres. ¡Brilla! ¡Hola a todos! Tengo un bote de pedal si quieres probar, Peppa. Peppa está entusiasmada por probar el bote de paddle. ¡Sí, claro! Y Abuela Cerdito puede ir conmigo en el jet ski. Pero la Abuela Cerdita no sabe si disfrutará de hacer jet ski. Peppa y la Abuela Cerdita se pusieron salvavidas y cascos para estar seguras. Ahora están listas para ir al agua. El bote de Peppa tiene pequeñas manijas para conducir. ¡Así es, Peppa! ¡Tírate la manija para avanzar! ¡Puede ir más despacio! ¡Espérenme! ¿Has encontrado caracoles de colores, George? ¡Este es perfecto! ¡Maravilloso! George encontró muchos caracoles en la playa. ¿Y si usamos los caracoles para hacer una figura? Peppa está divirtiéndose en el agua. ¡Mira, abuela! ¡Estoy dando vueltas! Pero Abuela Cerdita está un poco mareada. ¡Es muy rápido, señorita Liebre! George hizo un dinosaurio de caracoles. ¡Dinosaurio! ¡Qué bien! Solamente le falta un caracol especial para el ojo. ¡Brilla! ¡Bien hecho, George! La ola de la señorita Liebre se llevó los caracoles de George de nuevo al mar. ¡Cielos! ¡Pero mira! ¡Tu caracol brillante sigue aquí! ¡Brilla! ¡Vaya! ¡Me encanta tu figura de dinosaurio, George! Los caracoles de George dejaron la figura marcada en la arena. ¡Dinosaurio! A Peppa le encanta divertirse en la playa. A todos les gusta divertirse en la playa. ¡Rica comidita! ¡Rica! ¡Rica comidita!
Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? ¡Los espaguetis son mis favoritos! ¡Claro que sí! Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Jugo! Haremos un poco más. ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! Tienes mucha hambre, Peppa. ¿Puedo un poco más, por favor? Oh. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! ¡Ajá! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! ¡Gracias, señor robot! Pero ahora, Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, abuelo! No debiste preparar tanto jugo. ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante buffet. Y a George le encanta el jugo de naranja. ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita Liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. No salpicar, señor Toribio. Uy, lo siento, Peppa. Perdón, señorita Liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio! ¡No correr! Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es... todos deben pasar un día espléndido. ¡Uy! ¿Qué tenga un día espléndido, señor Toribio? ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? ¡Podemos ir a los toboganes! ¡Sí! ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! ¡Hay un tobogán para cada uno! ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! ¡Traje mi bandera! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Dan y Ter!
perro está en la cabecera. Y lo sigue Pepa. Después, José Jirafa y Susy Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es un empate! ¡Todos ganan! A Pepa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! Hoy, Pepa y sus amigos tendrán un día especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond, como un equipo? Ahora, George, Pepa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. Intenta cruzar de costado, Edmond. ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! Es como columpiarse en el parque, Emily. ¡Mírame! ¡Wii! Pepa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wii! Es tu turno, Edmond. Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? Como un equipo. ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Sí! ¡Buen trabajo, niños! ¡Les queda un solo cuarto! Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! Este cuarto tiene un acertijo. Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! Todos lograron atravesar Parque Aventura. ¡Qué astuto, Edmond! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. ¡Fui! Hoy, Pepa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos la pisadora de jugo. El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¿Puedo probar pisarla, señorita Liebre? ¡Sí!
todos pueden probar. ¡Bien! Pónganse estas botas y pisoteen. ¡Se parece a saltar en charcos de lodo! Muy bien, niños. Ahora síganme. Aquí es donde el jugo se embotella. Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella. ¿Qué sabor es este? ¡Squeak! ¡Es raja! ¡Es fresa! Muy bien, Mandy. Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! Así que... ¡manzana! Muy bien, Susie. ¿Y esta? ¡Esa tiene muchos colores! Muy bien, Peppa. Has creado un nuevo sabor de jugo. ¡Es arcoíris! A todos les parece que el jugo arcoíris es muy delicioso. Esta es la sala de prueba. Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso. Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo. A Peppa y a sus amigos les encanta probar jugos. ¡Bien! Este jugo es de naranja. ¡Esto es jugo de manzana! ¡Este sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoíris! ¡Ñom, ñom, ñom! A Peppa le encanta aprender sobre jugos y más le gusta su delicioso jugo arcoíris. Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! Hola, señorita Liebre. Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. Gracias, mamá cerdita. ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú? Es mejor, George. ¡Wii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. ¡Por aquí, George! ¡Estos espejos me marean! Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Ese te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita Liebre! ¡Eso es porque soy la señorita Liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! Después del túnel bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! Te ayudo, George. Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Divertida, es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida.
Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? ¡Oh! Esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! Ahora es mi turno, por favor. ¡Digan whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! ¡La cámara se quedó sin papel! Encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de Papá Cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a Mamá Cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di whisky! Oh. Abuelo Cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y Papá Cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá Cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. Todos digan whisky. ¡Uno, dos, tres! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! ¡Pájaro! Algunas de las fotos no salieron bien. Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. A todos les encanta tomar fotos y todos han pasado un día hermoso. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Afuera hay una máquina de juguetes. ¡Bien! ¡Oh! Mandy Ratona tiene un juguete. ¡Mira, mami! ¡Un yo-yo! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual estará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. Aquí tienes. La ficha de George hace que la máquina se ilumine y reproduzca música. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. A Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! ¡El helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez. ¿Podemos intentar otra vez, mami? ¡Sí! De acuerdo. ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George jalan la palanca de la máquina.
pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Oh! ¡Oh, cielos! Quería ver qué juguete te iba a tocar. No es nada, mamá cerdita. ¿Oh? Lo solucionaré. Solo necesito mi destornillador. ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Ah! ¡Destornillador! ¡Oh! ¡Gracias, George! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Bien! La señorita liebre arregló la máquina de balones. Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas, pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! Gracias, señorita liebre. Esto es para ti. A todos les encanta la máquina de coser. Le encanta la máquina. Es hora de dormir, pero George no puede y por lo tanto, Peppa y Papá Cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de Buenas Noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es, la muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Super Peppa! Sí, Super Peppa. ¡Uy! Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. El gigante no paraba de saltar. ¡Te ayudaré! Super Peppa encontró al gigante saltarín. ¡Dinosaurio! Oh, claro, George. El dinosaurio saltarín. Super Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar. ¿Se lo pidió amablemente? Sí. ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. Super Peppa intentó dormir al dinosaurio con un tibio baño. Intentó con un cómodo pijama. También intentó contar estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya probamos todo eso. No hay nada más que intentar. El cuento de Buenas Noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela. Las Gacelas del Rock. ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así todos pueden ver. En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro. Todos están pasando lo fenomenal. Peppa y Papá Cerdito disfrutan muchísimo la música.
¿Estás divirtiéndote, Peppa? ¡Sí! ¿Tú te estás divirtiendo, George? ¡George! ¡Hey! Peppa y papá Cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, mamá Cerdito! ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviértete, George! ¡Uy! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ups! Lo siento, señor Toribio. Perdón, señora Gacela. ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! No pasa nada. Me encanta la música pop. Eso me recuerda a mi próxima canción. ¡Un, dos, tres, cuatro! Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, sí. Burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. ¡Nos encontraste! Mamá Cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda. La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop todo el día, pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día, pop. ¡Bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen pop. Hoy, Peppa está jugando con sus bloques. Cuidado, George. Esta es una ciudad pequeña y tú eres un dinosaurio gigante. ¡Eso me da una idea! ¿Quieres jugar a los gigantes, George? George está muy emocionado por jugar con Peppa. ¡Hola, oficial panda! ¡Qué día tan agradable y tranquilo en la ciudad de juguetes! ¡No hay ninguna vista de...! ¡Hola! ¡Soy la giganta Peppa! ¡No, gigante! ¡Dos gigantes! Peppa y George fingen ser gigantes en una ciudad hecha de bloques de juguetes. ¡Hola, pájaros! ¡Hola, nubes! ¿Ah? ¡Hola a todos! ¡Ve! ¡Se atascó la pelota en ese altísimo árbol! ¡Podemos ayudarte! ¡Somos gigantes muy altos! ¡Uy! ¡Ups! ¡Cuidado, George! ¡Aquí tienes, Susy! ¡Bien! A la giganta Peppa y el gigante George les encanta ayudar a sus amigos de la ciudad. Ayudan a los pasajeros a subir al bus. Y a los barcos a ir muy, muy rápido. ¡Alto! ¡Es el puente que cayó antes! No importa, podemos repararlo. Peppa y George son expertos de los bloques. Reparan el puente en muy poco tiempo. ¡Gracias, giganta Peppa y gigante George! ¡Alto! Digo, ¡adelante! ¡Hambre! También tengo hambre. La
La comida en esta ciudad es muy pequeña para los gigantes Peppa y George. ¡Hora de cenar! ¡Bien! Parece que comerán comida de verdad. ¡Cuidado, George! ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Susy Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! Sé cómo hacerlo. He ido a los bolos muchas veces. Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa. ¡Bien! Debemos sacarnos una foto para el marcador. ¡Sí! Párense frente a la cámara y digan ¡whisky! ¿Qué ¡whisky! ¡Perfecto! Este será su carril. Ahora, escojan su bolo. Luego, lo lanzan en línea recta. ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta! La bola rosa es muy pesada. Mejor prueba esta. Es más liviana. ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! Lo intentaré. La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. No se preocupen. Debemos encontrar una mejor manera de jugar. ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? Es otra manera divertida de jugar. ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! Pero no quiero que mi bola rebote. No hay problema. Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta. ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. Pero Susy Oveja aún quiere hacer una superchuza. ¡Muy bien! Este es su último chance. ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una superchuza de una superjugadora! Susy Oveja marcó una superchuza. A Susy Oveja le encantan los bolos. A todos les encanta. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tiene, señor papá cerdito. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¿Qué es banana split, abuela? Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. Ahora le añadimos helado, cerezas y crema batida. A George le gusta añadir el helado. ¡Cuidado! ¡No pisen la banana! A Peppa le encanta añadir la crema batida. ¡Ups! No olvides la cereza de arriba. Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita. Se ve delicioso. Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos?
No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. Te enseñaré. Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. ¡Aquí tiene, señora! ¡Se ve maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Uno arcoíris! ¡Arcoíris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora a mezclarlo todo junto. Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoíris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques, ¿puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente, así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. ¡Soy Peppa Panqueque! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? ¡Sí, claro! Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arcoíris! Oh, ¡no, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. Pero puede ser un super trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien hecho!
obtuviste un gran puntaje. Eso es porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. Mira todos estos tickets, Peppa. Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asoman. ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Bum! 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 ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi. ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. A Papá Cerdito le encanta bailar. Soy bastante experto en el baile. ¡Oh! Es tu turno, Peppa. ¡Sí! ¡Fío! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. ¡George! Esta noche, George hará una fiesta de pijamas con Edmund Elefante y Richard Liebre. Muy bien, chicos. Es hora de dormir. No te preocupes, mami. Yo me encargo de que se vayan a dormir. Gracias, Peppa. Entonces, a sus bolsas de dormir. ¡Rápido! A Peppa le gusta estar a cargo. Muy bien, Peppa. Buenas noches a todos. ¡Qué buenas noches! Solo bromeaba. No pueden irse a dormir aún. Hay muchas cosas divertidas que debemos hacer antes. Para George es su primera fiesta de pijamas y está muy emocionado. Primero tendremos un banquete. ¡Oh! ¡Se convirtieron en fantasmas! Yo sé un cuento tenebroso sobre fantasmas. George, Richard y Edmund aman los cuentos. Esta es una historia sobre un charco de lodo que no tenía lodo. Apariciones paranormales o fantasmas, como se los llama, no existen. Es científicamente imposible. Edmund es muy inteligente. No cree en fantasmas. ¿Les cuento una historia? Bien. Había una vez un cerdo gigante. Y un conejo muy pequeño. ¡Squeaky, squeaky, squeak! Ambos se perseguían entre sí sin cesar. El fin. ¡Qué buena historia! ¡Yo sé otra! ¿Esta se trata? George, Edmund y Richard se convirtieron en fantasmas otra vez. Oh,
¿Saben qué haremos ahora? ¡Sí! Nos quedaremos despiertos más tiempo hasta las... las 100 horas. ¿Listos? Creo que George no sabe nada sobre fiestas de pijamas. ¿Cómo va todo, Peppa? Están profundamente dormidos, mami. Muy bien. Te has ganado un banquete de medianoche. ¡Bien! A George y a sus amigos les encantan los juegos de pijamas, pero más les gusta dormir. Así es como se juega al tejo. Mi disco llega al final, así que me llevo un punto. ¡Bien! Hoy, en el crucero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo. Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco o meter el suyo en el triángulo y ganar puntos. ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuela Cerdito a la arena de George. ¡Son 2 puntos para mí! ¿Puedo intentarlo? Sí, usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo. ¡Oh! El disco no se movió mucho. ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza. Pero la arena está muy resbaladiza. ¡No sumé ningún punto! No pasa nada. Se trata de divertirse, no de sumar puntos. Además, nadie es experto la primera vez. ¡Bien, George! Debes seguir intentando. Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco. Nada parece funcionar. Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez. ¡Oh, cielos! Es mi turno, Peppa. Aquí tienes, abuela. El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo. ¡Me llevo 3 puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando. Pero ya no hay más discos para lanzar. George los usó para terminar su castillo de arena. A todos les encanta jugar al tejo. Pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más. Hoy, Peppa irá con la guardería al lago. Van a remar en bote. Lo siento, chicos. Hola, señorita Liebre. Hola. ¿Están listos para remar en bote? Sí, claro. Los botes están justo ahí. ¡Vamos! ¡Bien! Todos llevan chalecos salvavidas y cascos para estar seguros en el bote. ¡Ya están listos para irse! ¡Sí! Peppa, Susy y Pedro irán al bote rojo conmigo y con Abuelo Conejo. ¿Y Mandy, Emily y Dani? Irán al bote azul conmigo y Capitán Perro. Para remar el bote, deben colocar este palo especial llamado remo en el agua y jalarlo así. ¡Remen! ¡Ahora inténtenlo!
Todos están muy entusiasmados por remar en el bote. Pero no al mismo tiempo. ¿Por qué el bote no se mueve, Capitana Liebre? Deben remar juntos al mismo tiempo. Así. Cuando diga re, deben empujar. Y cuando diga men, deben tirar. Probemos todos juntos. Re, men. ¡Muy bien! ¡Bien! Re. El bote se mueve sobre el agua. Todos trabajan juntos en equipo. Todos se están divirtiendo en los botes, pero ya casi es hora de volver a casa. Ahora hay que remar hacia la orilla, chicos. Sus padres vienen a recogerlos. ¡Squeak! ¿Podemos hacer una carrera? ¡Qué maravillosa idea, Mandy! ¿Están todos listos? ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Todos reman lo más rápido posible hacia la orilla. Peppa los alienta a que remen como equipo. ¡Ya casi llegan! ¡Están muy parejos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien! A todos les encanta remar en bote. Y a todos les encanta hacerlo en equipo. ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es todos juntos. Peppa, George y mamá Cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica y limpios estarán. Sal, pica y limpios estarán. Ahora, Peppa y mamá Cerdita también están limpias. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. ¡Aquí tienes, papi! ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. ¡Son perfectas, Peppa! ¿Cebollas otra vez, papá Cerdito? Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. ¡Ups! Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa. ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. Muy bien, George. Tú puedes añadir lo último. ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá Cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar
y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! Bien, te veré luego, Peppa. Gracias por ayudarnos, oficial panda. ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al oficial panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! Emily, debes ir de tu lado de la calle. Lo siento, Peppa. La rueda se atascó. ¡Te ayudaremos! ¡Wiu, wiu, wiu! La calle debe ser segura para autos y personas. Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! La luz roja significa no avanzar. ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wiu! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón! ¡No! ¡Solo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Oh, cielos! Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embarazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! ¡Ahora yo también tengo barriga! ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. ¡Yum! Peppa ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada, así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. Hola, Peppa. Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada, así que debes darme el asiento, papi. ¡Cielos! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wii! Otras veces me dolían los pies y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. ¡Papi! ¡Me duelen los pies! ¡Necesito un masaje, por favor! Oh,
a no perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. ¡Hola, bebé Alexander! Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? Justo aquí. Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? No veo nada. Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah, qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susie! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Dani! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! Dani salta sobre su pintura, como si fuese un charco real. ¡Qué idea brillante, Dani! Ahora pintaremos con nuestra cara. Todos se pintan el rostro. Susie es una mariposa. Dani es una cebra. Freddy y Emily son un tigre y un pez. Y Peppa es verde. ¡Soy verde! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. No veo ninguna imagen. Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo como quieran. ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! Intenten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! Pero aún no veo la imagen. ¡Ajá! ¡Pronto la verás, Peppa! La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡una estrella! A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte. Peppa y Susie juegan a ser policías. ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¿No hay de qué? Ahora debemos volver a resolver crímenes. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. Eso suena a un misterio. No se preocupe. La policía Susie y yo resolveremos el caso. Peppa y Susie buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno,
Mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susie montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta, aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susie le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No, verde. En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susie buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh, cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susie. Yo creo que serían unas excelentes policías. Peppa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squeak! ¡Lo logramos! Ahora debemos decorarlo adentro. Nos falta algo. ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! Mamá Cerdita está atrapada. ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Fiu! Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. ¡Qué bueno que les traje comida! Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. ¡Oh!
bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. Oh, sí. Hoy, George se comprará zapatos nuevos. Hola, señorita Liebre. Queremos zapatos nuevos para George. Los zapatos de George están viejos. Es su día de suerte. La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son muy pequeños. Eso es porque George es un bebé. ¡No! George no es un bebé. ¡Síganme! Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapatos! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapatos, zapatos! ¡Esos son zapatos de claqué! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! A George le encantan esos zapatos. Son muy grandes. Y George es muy pequeño. ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. Esas son pantuflas, George. No son zapatos. ¡Zapato! Estos son como tus antiguos zapatos. ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos igual al que tenía. ¡Santos cielos! Nos llevamos eso, señorita Liebre. ¿Oh? ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. No. Todos cúbranse las narices. Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Oh! Así está mejor. ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! Peppa, hallamos un sitio para cambiar pañales. Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura.
¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! Lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. Listo, mucho mejor. Fue muy divertido. Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! Hoy, Peppa está emocionada por ir a la guardería. Eso es porque hoy es... ¡Día de fotos! ¡Bien! La señora Gacela preparó una sesión de fotos muy especial. ¿Estás lista para la foto, Peppa? ¡Sí! No me embarré ni manché en toda la mañana. ¡Qué bien! Yo traje mi uniforme de fútbol para la foto. Peppa no sabía que podía vestirse en el día de fotos. Hola, niños. Pueden vestirse para la foto si quieren. ¡Bien! Pero recuerden, lo importante es que la foto represente algo especial de ti. ¿Quieres ir primero, Dani? Sí, por favor. Peppa cree que Dani salió muy bien en la foto. Susy Oveja se vistió de enfermera para su foto. Le encanta hacer de enfermera. A Mandy Ratona le encanta la música, por lo que reproduce una canción en su foto. ¡Qué buena música, Mandy! ¿George? ¿Quieres ser el siguiente? ¿Qué vas a usar para tu foto, George? ¡Dinosaurio! George decidió tomarse la foto con su juguete favorito. ¡Qué dinosaurio tan feroz eres, George! Peppa, es tu turno. No tengo nada que sea perfecto para usar, señora Gacela. Ah, no tienes que tener algo especial, Peppa. Solo debes llevar algo que te haga muy feliz. Nada hace más feliz a Peppa que saltar en charcos de lodo. ¡Perfecto! Ahora solo queda una foto. La foto grupal. ¿Pero quién tomará la foto, señora Gacela? La cámara tiene temporizador y sacará la foto automáticamente en 3, 2, 1... ¡Digan whisky! ¡Whisky! A Peppa y a sus amigos les encanta este día. Pero a la señora Gacela le gusta más que a todos. Hoy, mamá cerdita se va a pasar un día de relax al spa. ¡Oh! Lo siento, mamá cerdita. Debí cerrar antes hoy. Estoy... resfriada. ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero vamos... ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema!
Le traeré un poco de agua con limón, señora mami. Aquí tienes. Oh. Gracias, Peppa. Es la limonada más sabrosa que he probado. ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora mami. ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. Debes tener burbujas y juguetes en el agua. ¡Maravilloso! Se lo diré a la señorita liebre. ¿Qué sigue, mami? Bien, es hora de un masaje. Aquí, recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace. A Peppa el masaje le da cosquillas. Tu turno, mami. Son muy diferentes a mis masajes normales. Es un masaje, Peppa especial. ¡Chuchu! Bien, lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Hecha de lodo! ¡Sí! Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. ¡No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo! ¡Sí! Son mascarillas de charco de lodo. A Peppa le encanta el día de spa, en especial si incluye saltar en charcos de lodo. Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! Quien marque el mejor gol, gana el trofeo. A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! ¡Gol! Mami, ¿por qué ellos pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! ¡Tenemos otra camiseta justo para ti! ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!
marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Pepa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Hoy, Pepa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Pepa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Pepa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Pepa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¿Qué tienes, George? Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá Sartito se atascó con un sándwich. El sándwich está en el medio. ¡Sándwich travieso! Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. Otra vez se atascó. ¡Piña traviesa! La compraré también. Se atasca una y otra vez. La bebida por fin llegó al final de la máquina. ¡Bien! Por fin tengo mi bebida. ¡Oh, no! Mi bebida se llenó de burbujas. ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh, la máquina expendedora está vacía! ¿Por qué compramos todo lo que había? Pepa y su familia miran una película en el cine. ¡Wow! Mami, tengo que ir al baño. Está bien, Pepa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¿Al baño? Buena idea. ¡Oh, cielos! El baño está cerrado por limpieza. No sé si puedo aguantar. Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. ¡Dinosaurio! Pepa y su familia encontraron un baño. Aquí está el baño, Pepa. Vamos a la fila. Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. No sé si podré esperar tanto. Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Pepa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! ¡Oh! Van al zoológico. Lo siento, Pepa. El baño
está averiado. Hasta van a una tienda de baños. Lo siento, los baños están de muestra y no se pueden usar. No hay baños en ningún lado. Oh, cielos, ahora yo también necesito un baño. Y yo también. ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Hola, soy la reina Peppa. Es un nuevo día en la guardería y todos fingen que Peppa es la reina. Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa. Por supuesto, su majestad. A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería y le encanta comer comida deliciosa. Candy, me encantan las pasas. Pero ya estoy repleta. ¿Puedo ser el rey por un momento si estás repleta, reina Peppa? Buena idea. Aquí tienes, rey Pedro. Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. Yo digo que todos deben, saltar. ¿Por qué, su alteza? Porque es divertido. El rey Pedro tiene razón. Saltar es divertido. Muy buenos saltos, Dani. Gracias, rey Pedro. ¡Salto! ¡Salto! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Salto! ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Miau! ¡Sí, por favor! ¡Salto! Yo digo que todos deben ser muy silenciosos. Ahora todos deben hablar muy fuerte. Ahora, silencio. Ahora, fuerte. A todos les encantan las reglas de la reina Candy y el rey Danny. Silencio. Fuerte. Ahora, George es el rey. ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reinar la guardería, pero más les gusta ser dinosaurios. ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy, en la guardería de Peppa, aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh, niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! Me gusta esa palabra. ¡Pompón! 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 ¡Pompón!
Solamente deben unir la cartulina al centro de la bola de papel y... ¡ah! ¡Voilà! ¡Wow! Te ayudaré. Es muy difícil. ¡Oh, cielos! Todos crearon muchas flores con polvo. ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! Ahora el salón se ve súper extra feliz. Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. ¿Guacamole? ¡Guacamole! Oh, es una comida mexicana de aguacate que se come con zanahoria, pepino o un pan crujiente llamado tortilla. ¡Guacamole! 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 La señora Gacela pela el aguacate y agrega jugo de lima y sal en el tazón. Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? Sí, por favor. ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. ¡Yo mi el guacamole! ¡Yo mi guacamole! ¡Yo mi guacamole! Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo. Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta...